El rechazo por parte del Colegio de Profesores al proyecto de ley sobre la carrera profesional docente paralizará este jueves otra vez a la educación, una medida de fuerza sobre la que no quiso referirse la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Sin embargo, explicó que respeta la opinión del Colegio de Profesores, aunque la consulta que realizaron no contó con gran participación de su gremio. Entiendo, en todo caso, que bueno, la votación a la que usted hace referencia, ¿cierto?, una votación de cerca de 40.000 profesores, de un total de 200.000 profesores, y que la propia propuesta del Colegio de Profesores alcanzó, ¿cierto?, un 50%, un poquito más, de aprobación. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que, cuál es la postura, ¿cierto?, que ellos plantean hacia respecto. Según el proyecto de ley que fue firmado por la presidenta en abril, la carrera profesional docente tendrá dos fases, una que asegura competencias para una buena enseñanza y la segunda que buscará retener a los docentes en el aula, donde los docentes deberán certificarse después de una prueba y un portafolio, propuesta que fue rechazada por los profesores, pero que según la subsecretaria está todavía en discusión. Para nosotros obviamente es muy importante y que obviamente legítimamente el Colegio de Profesores plantee sus diferencias, cierto, a lo que el gobierno envió, pero nosotros consideramos que aquí el Ejecutivo ha hecho todas las conversaciones y todos los esfuerzos que hemos convenido con el Colegio de Profesores para poder llevar adelante este proyecto de ley. Por eso el Colegio de Profesores realizará este 14 de mayo un paro nacional al que está adherido el 80% de los colegios de nuestra región y en el que se espera participen estudiantes secundarios y universitarios. La convocatoria en Iquique es a las 10:30 horas en las oficinas de la sede del Colegio de Profesores para luego hacer un recorrido por las calles céntricas de la ciudad.